Bonjour, bonjour. Comment ça va? Bienvenue tout le monde. Bienvenue mes petits enfants. On va commencer après les cours de Mon Petit Cahier de Français. C'est une méthode d'étude dans ce que tu vas apprendre un petit de la langue française. Bienvenue. Hola, hola a todos. Bienvenidos. Vamos a commencer con Mon Petit Cahier de Français. Vamos a ver, en esto vamos a aprender muchísimas expresiones basadas en la parte de la asociación y retención de vocabulario principalmente. Y vamos a comenzar primero con les salutations. Salutations. On va a faire en répétition les salutations. Recuerden que todos los vocabularios que vayamos diciendo, que vayamos haciendo... Eh, tenemos que irlo repitiendo. Tomémonos ese tiempecito para ir repitiendo, ¿ok? Repete, s'il vous plaît. Les salutations. Le, como en español. Aquí no hacemos ni pronunciación nasal, ni pronunciación gutural, sino normal. Les salutations, ¿ok? Muy bien, vamos a ver. Tenemos por acá, en la siguiente, está. vamos a ver, tenemos dos eh, expresiones. Bonjour y vont nuit à toi. Bonjour y vont Saludos y despedidas es lo que vamos a ver en esta primera parte. El saludo más normal, más común, más fácil y más utilizado en idioma francés. Que no solamente significa buenos días, sino que también significa hola, buenos días, buenas tardes. Y lo podemos utilizar a cualquiera, cualquier hora del día. Es la de bonjour. Bonjour es este que vemos por acá. Y está precisamente el sol porque eh, se ocupa mayormente durante el día. Así es que repete, sible. Bonjour a tu Otra vez. Bonjour a tu. Y en este otro lado tenemos a la luna con las estrellitas. ¿Cuándo él es, sale la luna y las estrellas? Bueno, las vemos en la noche, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a despedir o cuando ya nos vamos a retirar de una reunión o cuando ya me voy a ir a dormir y le voy a decir buenas noches a, a mamá y a papá? Entonces vamos a usar la expresión boni a chu, boni a chu, que sería esta que está acá. Entonces esta es para saludar y esta es para despedirse. Y por supuesto no puede faltar que le vamos a dar color a nuestros eh, dibujitos. Eh, aquí tenemos, miren el sol. Yo le voy a dar aquí. Este color amarillo ¿Ve? a ver si me sale más. Preparen siempre sus colores porque vamos a estar dibujando y coloreando bastante, ok. Así es que aquí va. Miren, vamos a hacer la vez, No sale más grande. Yo no, esos son mis colores ahorita. Y vamos a ver, hay que irlo coloreando. Recuerden que acá también tenemos que tratar de irnos así, de no salirnos mucho de la línea. A veces nos salimos, es normal, pero vamos a darle color. Y para que lo vayamos aprendiendo, en este caso, sol en francés se dice soleil, 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 no soleil. Uh -uh. Porque entonces ahí estamos sacando la L del inglés. Es sol así solel, el, sol-el, 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 Sol-el. Este es el Sol. El señor Sol es el que nos está saliendo por acá. Miren, vamos a ver. Y aquí también lo vamos a ir coloreando. Vamos a ir siguiendo las líneas de cada uno. De ella, a ustedes les va a quedar, por supuesto, mucho más bonito. ¿Cómo se llama esto que estamos coloreando? Se llama le señor sol, o sea, le sol, le solol. Miren, y luego por acá tenemos, recuerden, acá le van a ir dando color a cada una de estas líneas también de aquí adentro, para que se vea más colorido. Miren acá, ok. Ahora, luego al otro lado tenemos a la lune. ¿Cómo se llama? Lune. ¿Ok? Lune. Le vamos a dar... Pues, también es como amarillita, ¿no? Entonces le vamos a dar aquí un poquito como de este color, como cafecito, para poderla... Vamos a dar como este, miren. Porque no es ni... No, o sea, a veces es como muy... Eh, eh, así es eh, amarilla, a veces es como cafecita, a veces está muy, muy clarita, entonces, dependiendo de la fase donde esté. Miren, aquí lo vamos a ir coloreando, por supuesto, y vamos a ir también a lo de las eh, estrellas. Aquí también, ve, las vamos a colorear, le vamos a poner como de Jean, jaune. jaune es el color amarillo, porque son las estrellas, que ilumina nuestros cielos en la noche también. Ahí está. mire les tiene que quedar así entonces, por supuesto, más bonito. Y recuerden, vamos a ir repitiendo. Esta de acá, bonjour à tous, el saludo por el día. bon nuit à para despedirse en las noches cuando ya nos vamos a dormir o cuando nos vamos a retirar de un lugar. Que vaya, vamos entonces ahora a pasar con lo otro y después de que lo han coloreado podemos seguir acá estas letras que están acá de bonjour a tu bonne nuit a tu podemos colorearlas también y repitiendo la expresión para que la vayamos aprendiendo no solamente cómo se pronuncia cómo se escribe sino también lo que significa hola o buenos días y pasen como cuando decimos en español Hacen buenas noches, ok? Repete, si Bonjour a tous, bon nuit a tous. Muy bien. Vamos entonces ahora a la siguiente. Y en esta tenemos esta vez. Bon après-midi. Miren, tenemos igualmente el sol y la luna. Hmm. Bon après-midi y bon En este caso, ¿qué sucede? Ambos son saludos. Ambos son saludos, pero igual uno es para el día y otro es para la noche. Como cuando decimos, bon buenas tardes, buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Y bonsoiré, buenas noches. Lo mismo que decir a bonsoir, pero bonsoiré es como pasen buena noche, que tengan buena noche. Bon après que pasen buena tarde o buen eh, mediodía podría ser también, pero no decimos buen mediodía. Así es que buenas tardes o pasen buenas tardes, obtengan una buena tarde. Entonces, el bon après-midi es para saludar en la tarde y el bon es para saludar en la noche, para saludo. A diferencia de estos otros, este era para saludar y este era para despedirse. Y acá este es para saludar y este también es para saludar en el día en la noche. Recuerden que tenemos que ir coloreando le soleil y la lune. Las van coloreando. Igualmente las letras les pueden dar color en la parte de adentro. Luego tenemos, miren, dos expresiones más. Hmm, está au revoir, bon nuit. Miren, bon soir, bon nuit, au revoir, bon nuit. Es la misma de la del principio. Sí, pero esta sucede que dice buenas noches a todos, o sea, cuando nos despedimos de todos. Pero el bon nuit es cuando decimos buenas noches, que ya estamos en la camita y ya nos estamos despidiendo para descansar y despertar al siguiente día. Au revoir, ahí está el sol. Se ve así como que, como que se está ya acostando. Mire, parece que lo que está en la parte de aquí abajo es como su, su cobijita, su sábana, esto que vemos acá. ¿okay? Pero esto que vemos acá, fíjense que lo voy a colorear. Esto de acá es nada más y nada menos que representa al océano, que representa al agua del océano, al agua del mar. Si han tenido la oportunidad de ver un atardecer, o sea, cómo se pone el sol o cómo se va a dormir en la tarde, noche, entonces habrán podido notar que pareciera como si el sol se está escondiendo, se está metiendo en el mar, así, para abajo. Y ahí desaparece. ¿okay? Entonces, esto de acá... Usualmente cuando sucede la puesta del sol, resulta que las nubes o el cielo se pinta de unos colores preciosos, ¿no? Que no es solamente celeste, no es solamente azul, hay una, una mezcla de colores bonitos que nos deja el atardecer, ¿no? Esta es una nube de ese atardecer y aquí por supuesto que está nuestro Señor Sol. Miren, aquí, el señor sol. Ok. Recuerden, por favor, van coloreando más bonito, por supuesto, que este, para que les tenga. Entonces, au revoir es cuando el sol nos dice adiós. Ok. Au revoir, adiós. Au revoir, adiós. Y luego tenemos esta otra, donde ya está y la luna. Uh, ya se puso a dormir. Miren. Está descansando, está bien dormida. ¿qué? Y aquí por supuesto vamos a ponerle que eh, vamos a poner, vamos a pintar aquí de verde. ¿qué? Ahí su imaginación. ¿qué? Pero recuerden que tienen que darle color también a esto que representa eh, la noche. ¿qué? Y acá también tenemos, por ejemplo. La expresión que dice bonni. Entonces, estas dos expresiones que tenemos acá son para despedirnos. Para decir adiós, au revoir. Buenas noches, bon nuit. Ok. Nuevamente, repete, simple, ple. Au revoir, bon nuit. Au revoir, bon nuit. Ok. Entonces de este modo nos queda y recuerden que siempre tienen que darles color para que se les vea más bonito ahí su trabajo. Vamos a ver. Entonces acá tenemos la siguiente. No era acá. Miren, vámonos desde aquí. Repete. Bonjour à tu, Bon nuit à tu. Bon après midi. Bonsoir. Au revoir. Bon nuit. Ahora acá. Tenemos esto que nos hace conocido porque son las manitas con las que hemos eh, aprendido algunas expresiones de saludos y de despedidas. Ok. Aquí en este caso no están distribuidas ni ordenadas una mano de saludos, una mano de despedidas. No, 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 no. No están así. Están como todas así, un mix. Ok. Pero hay diferentes expresiones. Vamos a ver. Bon nuit, ya la conocemos, es para decir buenas noches. Bonsoir también es para decir buenas noches, pero resulta que esta de acá es buenas noches de despedida y esta de acá es buenas noches de saludo, ¿ok? Bon nuit, bon nuit, bon nuit, bonsoir, bonsoir. Estamos todavía bien despiertos y saludamos en la noche, como. Si tuviésemos una reunión en la noche, entonces llegamos y saludamos diciendo bonsoir. Bon après-midi. Bon après-midi, en ese caso es buenas tardes. Bonjour, bonjour, bonjour. Okay. Salut. Salut puede significar dos cosas. Salud es hola y es adiós. Tiene los dos significados en ese caso. Salut. 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 Salud. ¿Ok? ¿Y au revoir? Sí, definitivamente es au revoir. ¿Ok? Adiós. A tu aloj. A tu aloj. Nos vemos otro rato. Nos vemos al rato. Nos vemos más tarde. ¿Ok? A plus tard. Hey, a plus tard. Hasta más tarde. Hasta pronto. Hasta luego. demain, esa sí es. demain. Nos vemos cuando? demain, Mañana. Ademán. Nos vemos mañana. Y a es como au revoir, otra forma de decir adiós. Entonces, con estas expresiones en los deditos nos podemos ir aprendiendo los saludos y despedidas en francés. Salut, au revoir. Dos formas de decir adiós. Miren, una informal y otra formal. Bonjour, à tout l'heure. Hola, hasta pronto. Bon après-midi, buenas tardes. A plus tardes. hasta luego, hasta más tarde. Bonsoir, buenas noches, de saludo. Además, hasta mañana. Bon nuit, buenas noches, de despedida. A viento, adiós. ¿Okay? Entonces, si lo vemos así y vamos quitando el mismo dedito de cada manita al mismo tiempo, Ahí sí tiene sentido porque están ordenados de este lado. ¿Por qué? Porque aquí decimos salut, au revoir. Puede ser salud de hola y au revoir de adiós. Pero como sabemos que salud significa dos cosas, hola y adiós, entonces podemos decir que son dos formas diferentes de despedirse. Salut, au revoir. Bonjour es para saludar. A tu l'heure es para despedirse. Bonjour, hola, a tu aló, hasta pronto. Bon après-midi para saludar, a Plutar para despedirse. Entonces decimos, bon Buen après-midi, buenas tardes, a tout à tu hasta pronto, o hasta luego, bonsoir, para saludar en la noche, buenas noches, y en la otra, à hasta mañana, ¿ok? Entonces, eh, ahí hay un contraste también. Bon Buen nuit, buenas noches de despedida, a bientôt, Adiós. Dos despedidas que están en el último dedito, en esto de acá. ¿okay? Bien. Estas manitas también hay que colorearlas. ¿okay? De estas ya se hicieron unas planas, así es que ya no las vamos a hacer. Pero tenemos, por ejemplo, este otro espacio. En este espacio, miren lo que ustedes van a tener que hacer. Le voy a poner por acá. Tal vez me sale más o menos, pero tienen que poner sus dos manitas en el papel, en su libreta, en su libreta de trabajo. Tienen que poner las dos manitas. Les puedan ayudar sus papás o un encargado o usted solito. Pone primero una manita y entonces agarra su lápiz, ¿no? Un lápiz. No vaya a agarrar un plumón ni un color. Mejor un lápiz por si tiene que borrar entonces usted lo borra. Voy a tomar este ahorita yo. Entonces, ponemos nuestra manita y comenzamos a hacer el contorno de nuestra mano, ¿ok? Por ejemplo, se lo voy a intentar hacer acá. Ya van a ver, ahí le va a salir una mano. No prometo que me vaya a quedar como, como muy este, bonita, no como muy cabal, pero haré mi mejor esfuerzo. Miren. Aquí va quedando una mano. ¿Ven? Se ven algo puntiagudas mis, mis, mis dedos. Ahí está. <laughs> Queda algo chistoso. Pero ahí está. Quizás lo hubiera hecho de otro, de otro color, ¿no? Ahí está esta manita. La manita que yo he puesto ahorita es la mano izquierda. ¿Ok? Entonces, ahí está dibujada. Luego voy con la otra. La vamos a poner al otro lado y la vamos también a dibujar. ¿Ok? En este caso, esta otra manita sí se me va a hacer un poquito más difícil dibujarla. con eh, Por aquí, déjenme ver si puedo. Si no, entonces solo esa. Vamos a ver, me va a quedar muy chuequecita. Si sí, no, esta no voy a poder. No voy a poder, a menos que sea en papel, sí lo voy a poder hacer bien. Pero con la otra manita, entonces ustedes pueden pedir ahí ayuda, ¿ok? Pero ahí tienen ustedes el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? En ese caso, van a escribir la expresión que está en el ejemplo anterior, de la página anterior, lo van a poner aquí también. En cada dedito le van a poner la misma expresión que está en el dibujo anterior. Y el objetivo es que ustedes lo puedan hacer, lo puedan diseñar, y que también vayan haciendo la pronunciación y que se vayan aprendiendo los saludos y despedidas principales en francés a través de los deditos, ¿OK? De la mano. Vamos a ver, vamos a hacer entonces acá eh, la esta, acá, miren, vamos a repetir entonces pongamos nuestras manitas y digamos salut, au revoir, bonjour, à tout alors, bon après-midi, à plus tard, bonsoir, à demain, bonne nuit, à bientôt, otra vez. Salut, au revoir, bonjour, à tout alors, bon après-midi, à plus tard, bonsoir, à demain, bonne nuit, à bientôt. Hoy los hicimos al revés, ¿vieron? En la primera lo fuimos cerrando y en esta lo fuimos abriendo. Por favor, hagan y repitan el video las veces que sea necesario para alguna indicación o para la pronunciación también, lo pueden hacer. Lo pueden compartir y no olviden también, pues, darle ahí like, por supuesto, dejarnos sus comentarios y suscribirse porque pueden tener acceso a diferente tipo de material de otros idiomas y también del área de tecnologías, ¿ok? Merci eh, por toda la atención y participación. Au revoir. ¿Repetí? Au revoir.